Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Ana y si has llegado a este vídeo por casualidad, pues te invito a que te suscribas aquí abajo y que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Por aquí abajo te dejo mis redes sociales, donde más estoy últimamente es en Instagram y TikTok. Así que bueno, os dejo todas las redes sociales por aquí y ya pues vosotros iréis a la red social que más os interese. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo un super haul de Shein. Últimamente estoy comprando muchísimo en la página porque es que me encanta todo, todo, todo. No es colaboración, son cosas que he comprado yo porque es que me encanta todo lo que tienen, el estilo, los colores, en fin. Y ahora que se acerca así como un poco más el veranito, el sol y demás, pues como que me apetece más comprar cosas. Así que bueno, voy a enseñaros todas las cositas que he cogido esta vez. Son varios paquetes que tengo como así un poco sueltos, así que los voy a juntar todos y vamos a hacer un haul súper grande. Y nada, ¿qué más deciros? Así que voy a hacer como un vídeo, que normalmente me pruebo la ropa antes y demás, pero bueno, me voy a probar toda la ropa así en directo para ver un poco pues si me gusta, si no, etcétera, etcétera. Así que nada, si os interesa ver todas las cositas que me he cogido, pues quedaos a verlo. Bueno, lo primero os voy a enseñar, bueno, antes que nada, os voy a enseñar este sombrero que me he cogido en Stradivarius y bueno, así os lo enseño. La verdad que me encanta porque bueno, tiene esto que es flexible, me costó 20 euros, la verdad que barato, pues no es, creo que, ah no, me lo he puesto al revés. Ah sí, es que si no, lleva la etiqueta, pero así, la verdad que me encanta, no sé cómo lo veréis, pero es que me parece súper guay. Ahora que estoy viendo la segunda temporada de, bueno, segunda temporada, sí, realmente la parte 2 de Pasión de Gavilanes 20 años después, es como que wow, me flipa. Y bueno, es que lo podéis amoldar como queráis, porque mirad, lo podéis poner así, así me flipa, me gusta un montón, pero bueno, me encanta. Es así como, no es de antelina, ni de lanita, no sé, no sé cómo deciros, pero es que me encanta el rollo que tiene con un bolso. Estaba también en color así como llevo el top, la verdad, pero bueno, me gustó más así y es que me encanta. O sea, sé que es caro, estuve mirando si en Shein estaba y tal, pero no, o sea, hay, pero no estaba este. Y es que me encanta porque lo puedes ajustar así un poco, no sé, lo puedes poner así, lo puedes poner así, así me encanta. Así creo que me mola muchísimo así de perfil. Así que bueno, os recomiendo un montón el sombrero porque mola muchísimo. Os lo voy a acercar a cámara para que lo veáis un poco mejor, pero bueno, es como súper suavito y nada, chulísimo. ¿Quién es este hombre? Bueno, ya que estamos así, con esta ropa, os voy a enseñar este top. Me flipa, o sea, me gusta un montón porque tiene el corte así. Os dejaré todos los precios y la talla por aquí debajo porque no lo recuerdo mucho. Pero este creo que es una talla... es que no lo voy a poder ver bien, no sé si estará por aquí. Pero bueno, creo que es una talla S. De todas maneras, os lo dejaré todo por aquí y los precios y tal. Me encanta. Tiene esto de aquí así para recoger la manguita. Luego tiene la parte de la manga así acampanada, en forma como de flor. Me encanta. Luego por detrás, pues bueno, es tal que así, con un hombro sí y otro no. Queda así como súper ajustadito, entalladito. Las mangas no se caen, quedan muy bien. Y la verdad que el color me encanta. Es un color súper bonito, así primaveral. Y pues os lo recomiendo un montón. Bueno, ahora vamos a pasar a los pantalones, que no sé si los vais a ver bien. Voy a bajar como un poco la cámara. Pero bueno, ya os digo que me encantan. Son mom jeans, no tenía ningunos así. La verdad que la calidad súper bien. Creo que era de la sección de Shein Basics, la verdad. Y es que me encanta, voy a bajar la cámara un poco. Yo creo que así a lo mejor se ve un poco bien. Los cogí en dos tallas menos porque esta es la talla 28. Me cogí la talla 26 y estaba como... o sea, me estaba bien, pero estaba como muy, muy apretada, no me podía sentar ni nada. Y los devolví y me cogí la talla 28 y me está genial. O sea, a mí me gusta mucho porque los mom jeans, pues sabéis que no van a quedar súper, mega, ultra apretados, pero quedan como así. Y es que me encantan. Voy a ver si podéis ver la parte de abajo. Bueno, esta es la parte de abajo. No sé si me oiréis bien porque estoy como un poco lejos, pero para que veáis que quedan súper guays. Me gustan un montón, así que os los recomiendo. Bueno, y como habéis podido ver, los pantalones, eso, son una pasada. No estiran, así que tenéis que coger la talla bien. Y la verdad es que, oye, me encantan.
no tiene nada que envidiar la calidad a unos de Zara, por ejemplo. O sea, es que la calidad está súper bien y no sé, me encantan. Y son muy guays. Mirad. Bueno, ya que estoy así vestida, os voy a enseñar las gorras. Me he cogido dos. Esta en lila que pone I don't care. La verdad que me encanta, a ver. Estoy aficionándome yo bastante a lo de las gorras. Voy a ajustarla porque ya os digo que es que no me he probado casi nada. Así, no sé, me encantan. Es que las gorras, a ver si me puedo acercar. Las gorras es como algo que me gusta muchísimo. Me flipa, me encanta. Y para irme de ruta y todo eso, la verdad que las estoy usando mucho, 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 porque me encanta llevar gorras y no sé, me parece que me favorecen bastante. Y así cuando llevo el pelo mal y tal, pues también me gusta ponérmelas. Así que me cogí esta en color lila. Luego el cierre es tal que así, con esto de aquí que se abre y se ajusta. Luego tiene esto de aquí, no sé si lo veis, es como una especie de hebilla así extraño. Una abertura como para meter la parte que sobra, si queréis. Pero bueno, a mí la verdad que así no me disgusta. Y luego tenemos esta de aquí, que esta, por ejemplo, esta que es de color beige, no tiene eso para meter el enganche detrás. Y bueno, esta pone Baby Girl 90s, y como yo pues la tiene el 94, pues me gustó y me la cogí. Creo que la llevo bien, sí, la llevo bien. Vale, así, y pues también es muy bonita, como veis, muy chula, me gusta mucho. Y también os la recomiendo también para hacer rutas y tal. Me encantan las gorras. Así que, dos recomendadas. Y luego, por otro lado, también para ir de ruta. Que bueno, yo sí que es verdad que lo uso para ir de ruta. En el cole llevo muchísimo la riñonera. O sea, la llevo todos los días, pero tengo otra. Que es de... Es así como holográfica. Y la verdad que me gusta muchísimo porque me meto aquí todo lo básico. Y voy súper cómoda porque como voy de clase en clase, pues tengo que ir llevando las cositas. Y bueno, la verdad que esta me gusta un montón. Me la cogí para el cole, pero la estoy usando fuera del cole. Me da igual, o sea, me gusta un montón. Se puede ajustar, a ver si la ajusto un poco más. Bueno, se puede ajustar, como veis, queda así. Tiene un bolsillo bastante grande para meter las cosas. Y luego tiene otro más chiquitito para meter cosas, pues más como si fueran tarjetas o llaves y poco más. Pero bueno, está muy chula. A ver, os la enseño de nuevo. Tiene este broche así, me gusta mucho. Y es que es súper barata. O sea, súper barata y genial. Y además con los puntos de Shein, con el código de descuento y luego con la tarjeta regalo, que también llevo un chanchullo con la tarjeta regalo, que es que me encanta. Porque compras 35 euros, pero te compras la tarjeta regalo de 40. Y entonces es como que te estás ahorrando dinero, no sé. Lo descubrí hace poco y fue como, wow, es que se me quedan las cosas tiradas de precio. Bueno, voy a enseñaros unos coleteros, que como tampoco tengo que probármelos, pues os los enseño. Bueno, os lo enseño así en el paquetito. Vienen, creo que vienen 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no, vienen 10. Y tenemos colores diferentes, pero bueno, son de estos así en tonos marrones. Creo que también vienen unos negros. Y son de estos coleteros que se estiran para hacer las coletas y todo eso, para no dejar marca. Y la verdad es que a mí esto me encanta porque los uso un montón. Y tenía bastantes ya así que se me estaban estropeando. Así que digo, bueno, pues me cojo y me cogí este paquete. Tenéis de un montón de colores y demás, pero bueno, yo me cogí estos así en tonos marroncitos, que la verdad que me encantaron. Así que bueno, os los recomiendo porque me gustaron muchísimo y son súper útiles. Luego también, así que de momento no me tengo que cambiar de ropa, os voy a enseñar este pañuelito de aquí. A ver, está sin planchar, pero es de color lila, como veis es así como de raso, súper finito y súper bien. Y bueno, yo lo he comprado básicamente para ponérmelo, para ponérmelo en el pelo. Ya veremos, cómo me lo pongo, pues a lo mejor tal que así, rollo pirata. O a lo mejor también me lo pongo algo así, pero bien puesto, con más gracia, no sé, algo así. O como también me voy a Italia, bueno, es que creo que me he cogido otro. No, el otro, ¿me lo he cogido o no? No, lo tengo en la cestita. Bueno, pues para ponerme, es que a lo mejor este no me gusta tanto para ponérmelo así. Pero, ay, que no se me gusta.
así, para ponérmelo rollo así, alguna foto por Italia, con las gafas y tal, así, no sé. Parece como que me gusta, pero con más gracia, ¿no? Con más gracia, porque así como que queda un poco mal. Pero bueno, me gusta un montón y también pues para atarlo a lo mejor así en el bolso y tal, yo creo que puede quedar súper bien. Así que los pañuelos, así para veranito, primavera, me encantan. Ahora sí, en primicia, os voy a enseñar un bolso que le hemos regalado mi amiga Clara y yo a nuestra amiga Cris, que es este de aquí. Es un bolso así para ir a la playa. No voy a poner el precio porque a lo mejor lo ve, pero bueno, de todas maneras, como este vídeo lo voy a subir después de darle el regalo, no pasa nada porque aquí pone la etiqueta que es de Shein, así que vas a ver que lo hemos comprado en Shein. Y bueno, la verdad es que está súper bien, o sea, mirad, me encanta para la playa y como a ella le encanta la playa y eso, pues se lo hemos cogido. Y bueno, tiene aquí diferentes partes así de diseño, es que está súper bien de calidad, o sea, es una pasada. Caben un montón de cosas, pues la toalla, en fin, todo. Y luego tiene una cremallerita aquí para cerrarlo, así que nadie te... para cerrarlo y que nadie te meta la mano en el bolso. Y la verdad que es que está como súper bien. Nos gustó un montón y bueno, se lo hemos cogido, así que esperemos que le guste mucho, que seguro que sí. Mirad, esta es la base, que se queda así plantado y muy bien, y tenéis un montón y de súper mega calidad, como podéis ver. Vale, y ahora sí que sí, tengo cosas así diferentes, así que bueno, voy a cambiarme de look y os voy enseñando las cositas. Bueno, me acabo de cambiar de ropa y me he puesto este top negro de aquí, o sea, me gusta un montón, ya me lo he puesto varias veces y es que me encanta. La abertura esta que tiene aquí me parece como súper sexy, le da como un toque súper guay, así para salir y demás. Bueno, la parte de atrás es toda tal que así, negra, si es que lo bonito es esto. Y la verdad que me lo he puesto ya alguna vez y bueno, la verdad es que me encanta para salir de fiesta y eso, queda como súper bien, queda muy 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 entalladito, pero obviamente no es de invierno porque no te puedes poner nada debajo porque se ve la ropa interior, así que yo lo uso para ahora que es primavera, noches de primavera, que quieres salir, quieres tomar algo y demás, pues con un vaquero y eso, me parece que queda como súper guay. Ahora os voy a enseñar unos accesorios que se me han quedado por ahí y bueno, voy a aprovechar y os los enseño. Bueno, lo primero de todo que os voy a enseñar así de accesorio random es este quitapelusas. Yo sinceramente veo que se usa por este lado, se abre así, no sé si lo veréis bien, es este, ¿vale? Y bueno, pues pasarás por los jerseys y quitarás las pelusas y se guarda y ya está. Y aquí pues, a ver, se acumulará la pelusa, digo yo, no sé, es que no sé. Y ya está. La verdad que lo cogí porque era barato y no sé, yo quería como un quitapelusas de otra manera, pero bueno, vi este y dije, va, pues me lo agencio. Así que nada, lo veo como muy práctico, me dure lo que me dure porque me ha costado nada. Si sabéis de algún sitio que vendan un quitapelusas de estos que van con pilas, que hacen rrrr, y aparte de quitar pelusas, quitan bolitas de los jerseys, que es para lo que yo lo quiero exactamente, pues decírmelo o ponerme el enlace o estar en el Express o tal, porque de verdad que necesito comprarme un quitapelusas y quita bolas de los jerseys, que me hace mucha falta. Pero bueno, este por lo menos pues, saldré del paso y ya está. Ahora os voy a enseñar una serie de anillos. Son muy bonitos, así que voy a ponérmelos y os los enseño puestos. Bueno, son estos de aquí, no sé si lo veréis bien, espero que sí. Bueno, este tiene como una especie de florecita, son todos así en color dorado. Así yo creo que lo veréis mejor. En color dorado y en colores rositas, son súper monos, la verdad que me gustan mucho. Obviamente hay que pintarlos de nácar, de este, hay que pasarle una capa de esmalte transparente para que no se estropeen, pero me parecen como súper bonitos, mariposas que a mí me encantan, bueno, todo ahí, la seta, cositas, detalles, me encantan. Así que bueno, los vi y me gustaron muchísimo. Obviamente no se pueden ajustar, son talla unisex, pero bueno, vais probando en qué dedos os lo podéis poner y así para haceros alguna foto chachi o tal, pues bastante bien. Ya con perspectiva muy primaveral y muy veraniega, me he cogido este collarcito de aquí, que es en tono, a ver si, yo creo que así lo veis bien, es en un tono dorado y tiene las bolitas así con forma de flor
de color lila. Es súper bonito. No sé si lo veis ahí. Es súper bonito. Me encanta, mirad, qué bonito, queda muy bien. Son de estos collares que quedan como súper pegaditos al cuerpo y es que me flipan, así que para vestiditos y todo, no sé, tops y así conjuntitos de primavera y tal, me encantan y tenéis un montón. De hecho, me he cogido ahora de otro color. Ahora me he cogido este, que es todo con bolitas. A ver, ¿lo ves bien? Sí. Con bolitas que son así como transparentes. Y luego son como margaritas blancas con su puntito de color amarillo, como si fuera el polen. No sé, me parece súper bonito. Súper, súper bonito. Ya me lo veréis puesto en Instagram, porque yo pongo todo en Instagram. Así que tenéis que seguirme ahí, que subiré fotos y demás con todo puesto. Y ya veréis cómo queda, porque es que me encanta. Y bueno, ya que hemos pasado de los accesorios, me voy otra vez a la ropa, así que me voy a cambiar ya. Bueno, ahora os voy a enseñar esta blusita de aquí. Cambiamos así como súper de estilo. Y nada, es una blusa, bueno, es una blusa, no, es una camisa. Es una camisa que tiene las mangas así abullonadas. Me gusta mucho porque es así como muy lady, me gusta un montón. Y bueno, la verdad que lo he cogido básicamente, he cogido básicamente esta camisa para ponérmela debajo de chalequitos. Así que quede como un rollo como muy lady, muy de niña, me encanta. Y bueno, pues nada, me lo he cogido pues para ponérmela por dentro, obviamente, con otro tipo de pantalón. O bueno, a lo mejor con este tampoco me desagrada, la verdad, no me desagrada. Y ponerme pues mi chalequito, o a lo mejor así un poco más abierta, con un bolso cruzado y tal. O sea, me queda guay, no sé, me gusta mucho, es un azul bebé muy muy bonito. Me gusta un montón, yo es que soy como súper versátil a la hora de vestir. Me puedo poner algo así como más arreglado, como me gusta ir más en chándal. La verdad es que soy como no sé, depende del día. Y bueno, me gusta un montón, el cuellecito, todo. Me gusta que tampoco es una manga larga, es como una manga francesa. Entonces para primavera pues queda como súper bonita, tampoco da calor. Y así, para no llevar nada debajo, como llevas el jersey encima, pues queda como muy bien. Pues ya te digo, jersey rollo chaleco, jersey encima, ¿no? Uf, qué calor. Y nada, pues eso, que os lo recomiendo porque me gusta como mucho, mucho, mucho. Y bueno, se me había olvidado, pero os voy a enseñar unas pegatinas. No las voy a sacar porque, bueno, son pegatinas de animalitos. Es que Shane, oye, tiene de todo. Y entonces, pues he cogido estas pegatinas de animales porque vienen, creo que, 6 láminas. Creo, la voy a enseñar. No, vienen 5, pero bueno, vienen un montón de láminas de animales y son muy bonitas. Yo las he cogido para el cole porque la verdad que como ahora estoy en infantil, es como que siempre que trabajo con los nenes es que les encantan, pues nada, que elijan pegatinas que les gustan mucho. Y bueno, pues nada, que tenéis pegatinas de mil cosas en Shane. O sea, por vuestro interés, si tenéis interés en pegatinas, en Shane están, buah, flipando de precio. Y con los descuentos y todo, buah. Ya me he cambiado otra vez. Creo que me he puesto bien el top, porque la verdad que es un poco como lioso de poner, pero yo creo que sí que me lo he puesto bien. Y bueno, es este de aquí, es en un color así como lima. Es un poco más fluorescente que el primero que os he enseñado. Me gusta un montón porque tiene así las tiras como cruzadas y es como súper diferente, la verdad. Es de licra, queda súper bien para verano, me flipa. Y luego pues la parte de atrás, tal que así también. Madre mía, tengo que tomar el sol que estoy blanquísima. No, lo siguiente. Pero bueno, es como muy guay, muy diferente. Me gusta mucho y bueno, pues que os lo recomiendo. Si es que no tiene más, está muy guay. Bueno, o sea, este es como wow. Espero que no se me esté viendo absolutamente nada, porque yo en el espejo no me veo nada. O sea, pero bueno, bueno, es tal que así, es súper sexy. Es negro y tiene esta parte de aquí con esta cadenita, que no sé si la veréis bien, pero bueno, es muy bonita. Obviamente con estos pantalones no, pero porque es más de salir, con algo más arreglado en la parte de abajo. Así de lado no se ve nada, ¿no? Vale. Bueno, me encanta, te lo puedes ajustar, es un poco más cerrado y tal, pero bueno, que sepáis que esto se va abriendo y pues puede pasar, no sé. Es muy atrevida, o sea, muy atrevida. Yo se lo vi a la chica y dije, wow, qué bonita le queda.
no sé, yo, es una S, creo que me cogí la S, a lo mejor me tenía que coger una XS más que nada para que me estuviera como un poco más apretada. Pero bueno, se supone que esto tiene que ir así. Esto tiene que ir así, enseñando y tal, pero es como, Dios, es demasiado. No sé, me gusta mucho, o sea, me gusta mucho. A lo mejor pues con un peinado así como más recogido, más, no sé, más diferente que suelto, pues me gusta como más, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que me gusta como más así. Pero bueno, pues eso, muy atrevida, pero me encanta. Está muy chula. Por detrás, no, por detrás es así, básica. Lo bonito es lo de delante. Bueno, volvemos a la época de los 90. Me encanta, o sea, me encanta. Es que yo me quedé ahí en esa época vistiendo, en plan, pantalón campana, este tipo de tops así, no sé, me encantan. Bueno, es como una especie como de lana, no sé, me gusta un montón. Voy sin sujetador porque obviamente la espalda, mirad, es que es toda la espalda al aire, o sea, hola. Yo no sé por qué me atrevo, porque es que yo necesito tomar el sol porque estoy como Casper. Pero bueno, me encanta muchísimo, o sea, me encanta, no puedo decir otra cosa. Tenéis un montón de estilos, o sea, tenéis un montón de estampados y tal. Yo me cogí este, sí que es verdad que tira un poco de aquí, pero bueno, yo creo que tampoco demasiado. O sea, se puede llevar muy cómodo. Me encanta el pico, porque hace aquí el pico, aquí el pico, los picos. No sé, me parece súper guay. Tampoco, o sea, no llevo sujetador, pero es como que tampoco me molesta demasiado no llevarlo, no sé. Me gusta mucho, mucho. Así que os lo recomiendo porque la verdad que me encanta. Bueno, ahora os voy a enseñar esta falda de aquí. No sé si la veis bien. Yo creo que sí, si me pongo un poco así. Me encanta, es como, bueno, es negra y es del tejido. Voy a bajarlo un poco, chicas. Voy a bajarlo así porque a lo mejor así lo veis mejor. Yo creo que sí. Bueno, es del tejido como el pañuelo, ¿vale? Igual. Y está muy muy bien, la verdad, me gusta mucho. Tiene la parte de aquí del volante, tiene el fruncido aquí, que lo podéis recoger más o menos. Así que bueno, así me gusta. Es bastante sueltecita, no aprieta y tal, y está bastante guay. Y no sé, por el precio que tiene y tal, me parece que es como un básico, hay que tener una falda negra. Y me encanta. Y el tejido es que es eso, quiero que... A ver, si me voy a poner la otra falda que os tengo que enseñar y así lo veis un poquito mejor. Es así, o sea, como veis, es súper fluida. Mirad. Pero es muy bonita, o sea, la veis así un poco mal, pero de noche y tal, puesta, muy bonita. Obviamente no es una falda que te tengas que poner de día, pero así de noche y eso, la verdad que sí, que me parece muy bonita y os la recomiendo. Y ahora os voy a enseñar esta de aquí, que es una falda blanca. Yo creo que sí que la veis bien. Me voy a poner así un poco de puntillas para que la veáis mejor. Esta me gusta un montón porque no tenía ninguna falda blanca. Tiene forrito que va como cosido. Queda súper bonita puesta. Me recuerda a las faldas así un poco tenistas. Pero es como básica. O sea, he intentado comprarme últimamente cosas como bastante básicas. Y me gusta un montón. La tela está súper bien. No estira, así que tenéis que coger vuestra talla. Yo la mía creo que es una S. Si no, de todas maneras os lo pondré. Pero vamos, estoy encantadísima porque me parece una compra 10. Os la enseño así más de cerca para que la veáis, ¿vale? Es esta de aquí, súper mona, y de verdad que os la recomiendo porque es que me encanta. O sea, el tejido y todo está súper, súper bien. Y ahora os voy a enseñar estos pantalones. Os lo enseño así para que los veáis. Son en un tono marrón café, pero la verdad que me están como muy anchos. Creo que voy a cambiarlos por una talla menos, porque es la S y creo que me voy a coger una XS. Tiene aquí bolsillos, cosa que me encanta porque yo los amo, los bolsillos. Bueno, son así acampanados palacho. Lo voy a poner ahí debajo para que los veáis mejor, ¿vale? Así, yo creo que así los veis. Pero es que me están como demasiado grandes. O sea, yo creo que a la chica, y bueno, la verdad que me están como sueltos. O sea, si me estuvieran más apretados, mejor. Pero me gustan mucho y los voy a cambiar por una talla más. Una talla más, no, una talla menos. Porque la verdad que me gustan, o sea, son como súper cómodos, los llevo genial, o sea, me gustan un montón. Así que eso, los voy a cambiar por una talla menos porque la verdad que es que me encantan para el cole, para salir así más de ruta y tal. Me parecen súper, súper cómodos, la verdad, muy guays, y me cojo talla,
talla menos seguro. Además, la devolución en Shein es súper fácil. Y bueno, ya lo último que os voy a enseñar es este vestido negro de aquí. O sea, me encanta, con el cuello halter, me parece que queda súper bonito. No sé, me encanta, queda ajustadísimo. Y me lo he cogido para tener un básico, aunque tengo otro vestido negro que me cogí el verano pasado, pero es así como de un hombre y tal, pero bueno, me apetecía tener uno así. Y no sé, me encanta, lo voy a bajar un poco para que lo veáis como entero, ¿vale? A ver. Así, yo creo que así lo veis entero, que queda por aquí. Si no, pues ahí lo veis, me encanta. O sea, me parece que queda como súper bonito. No sé, es que me encanta. Veo como que queda muy muy entallado y a mí eso es algo que me encanta. Así que nada, la verdad que estoy súper contenta con el vestido. Y es, creo que estaba en Shein Basics, que lo de Shein Basics es como que tiene una calidad súper buena. Así que bueno, ya todo esto es el haul. No sé cómo se habrá hecho de largo, porque como he cambiado así un poco de hábito. Decidme si os ha gustado así, cambiándome la ropa y eso. Y aquí estoy en el salón, que no sé, bueno, voy a grabar aquí, ya que estaba solita en casa. Así que nada, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme abajo en comentarios cuál es la prenda que más os ha gustado. Y si queréis que haga más vídeos y haul de Shein, que a mí me flipan. Y nada, que os mando millones de besitos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Adiós!